aportación. A ver. A ver, siempre mantener el distanciamiento, por favor, amigos. ¿Eh? Yeah. Avance. A ver, señores, de este acceso a este lado ya vamos a ver o conocer los trabajos de la cultura huari. Justo nos encontramos en la puerta de un barrio de huari. Época de los huaris, cada barrio o sector de huari estará dividido con estos tipos de murallas. Murallas que son anchas, antisísmicas y altas que faltan bajar hacia abajo. Este sector que vamos a visitar es de nombre Bigachayo Mojo, nombre quichua, un barrio ceremonial. Señores, esta piedra que tenemos acá se llama el piedra de sacrificios, también se le llaman piedra ritual o piedra astronómica. Como se observa, es una sola piedra tallada en un solo bloque, muy parecido al trabajo de la cultura tiahuanaco. Tiene medidas 4 metros 80 de largo, 2 metros 25 de ancho y 47 centímetros de espesor. Entonces, en esta piedra, los sacerdotes mayores de la cultura huari renderían culto religioso. Están limpiando. Bájeme. Primero nivel tenemos aquí los cortechos de calamina. Segundo nivel tenemos a la espalda unos cuartitos pequeños. Esos cuartos que tienen en segundo nivel serían o representarían como altar mayor, como en cualquier iglesia católica actual. Para la ubicación del sacerdote, imagen del Dios, algunos monolitos como el dos. Aquí en medio sucede una construcción circular. Verán, desde acá tenemos en forma circular, si miramos del otro lado, está en forma de la letra D. Tiene 18 asientos. Hay para que se siente subir. Que no se te caiga. Calorcito. Una avenida principal de los huaris. En esta calle explicaciones acá más abajo. Vamos a bajar a la gradería, que está bonita para el turismo, con cuidado, por favor. ¿Eh? Okay. Ahora, señores, aquí nos encontramos en medio de una calle, una avenida principal de los huaris. Esta calle tiene 7 metros de ancho, muro a este muro. En esta calle donde estamos parados a trabajar del hombre actual, a botar la tercera altura, para arriba falta excavar. Esta calle estará dirigiendo al centro de la ciudad.
van ustedes? Son de Lima, caminan despacio. El carro, no vaya. Yo por dos, pues. Allá está dos. Déjate la sombra, ven, Nicolás. Esta parte vamos a conocer, vamos a hablar ocupación de la cultura Huari en dos fases. Fase temprano y fase tarde. Es muy lento también ahí. Pero este ya es reconstruido ya. Lo rematan los españoles. Este material es material basalto vulcánico. Para este tipo de trabajo de ese lugar es producir una planta, un árbol, con esa planta así que daban juego a la piedra. A la piedra derretía, ponía como una masa, como un barro, y los moldeaban utilizando herramientas de cobre, también herramientas de la piedra misma. Este de modo de tallar esto, ¿no? Sí. Es moldeado, es moldeado. Bueno, ponía como un barro, entonces moldeaban. Bueno, sí. Acá terminamos jóvenes. Ah, ya, ya. De repente lo frego, de repente pueden llevar su librito para reforzar. Tengo el librito de Boa, de Ayacucho, todo.
sea, ¿no? Prende la luz.